Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Canario y hoy les traigo un mazo que la verdad es increíble, no me lo esperaba para nada. Es un mazo off meta que es súper bueno. Y ayer estaba en directo, que por cierto estoy en directo 2 horas justo después de que estoy subiendo este vídeo. Normalmente lo hago a las 8 horas española. Y llegamos a... estuvimos jugando un mazo de noble con terremoto, demás. Estuvimos jugando un mazo mega caballero cementerio que les he traído y no me estaba yendo muy bien. Entonces copié un mazo y este mazo es este y va increíble. En el directo incluso yo lo copié en plan de jajas, diciendo, ah, no creo que sea buen deck, pero se ve guay, voy a probarlo. Llegamos hasta top 56 del mundo, si no me equivoco. Llevamos un top muy alto, después perdimos 2. Y ahí desde el directo, y le voy a enseñar el final de alguna de las partidas. Y vamos a jugar 2 partidas en directo. Como ves aquí mi registro, aquí perdí pues 2. Ahora mismo estamos en el top 187. Y aquí pues perdí un... me equivoqué ahí. Perdí 2 partidas, pero como ves aquí gané contra puercos, aquí gané contra minero rompemuros, gané otra vez contra minero rompemuros, aquí perdí 2, pero aquí gané contra golem de elixir, otro deck, y la verdad es que el deck iba súper bien. Como ves aquí, ganamos 3 partidas, perdíamos 1, ganamos 3, perdíamos 2, y al final eso consigue que va subiendo copas, y vamos a ver el final de alguna de las partidas, porque de verdad vale muchísimo la pena. Como ahora veréis, aquí ya entramos en el por 2, y la partida es... Mirad mis torres, mirad sus torres. Estaba en una situación complicadísima, que prácticamente, bueno, ahí en ese momento estaba en directo. Dije, esta partida la voy a perder, está muy difícil. Miradlo, incluso lo que hago ahora, mirad la basura de hielo que tengo aquí. O sea, un hielo malísimo que con un cazador pues pega y pues prácticamente no llegan a la torre. Y para el leñador bien y demás. Y entonces en este momento digo, mi torre en 300, queda 20 segundos, se mantiene minero, veneno, minero control. Y pues mirad, aquí, primero de nada, le consigo hacer el predict de minero. Y aquí, digo, me va a tirar bats en el puente, que al final no los tira, y tiro esos dragones. Y automáticamente después, lo que hago es tirar ese globo. Nada, tira los bats de más. Y aquí, pues tiro un hielo, que mirad el hielo que pegué, mirad el globo, mirad el minero que está pegando a torre. Va a llegar el rompemuro, justo tira una bola de nieve, y justo pega otra vez ese globo. Y ganamos la partida en el directo, pues estamos flipando. O sea, yo no entiendo cómo ganó esa partida, porque la verdad es que fue un final súper épico. Y hay otra partida que también hay un final bastante, bastante bueno, que justo es la de puercos, que la veremos ahora mismo. Mirad justo la parte que estamos, ya estamos casi... Ha terminado la partida, mirad nuestra torre, mirad sus torres. Una torre de él está a 2000, la otra de nosotros pues está a 1800. Y pues la situación no es que sea la mejor, pero la verdad es que el rival me estaba defendiendo de 10 y me estaba costando mucho parar. Mirad aquí, o sea, aquí literalmente el rival me descicla completamente. Tengo que tirar un hielo defensivo, gracias a que la Firecracker también se fue al leñador y pues no hizo un daño muy excesivo. Y como veis, tiene cazador, tiene bola de fuego. A veces que llega un globo, pues eso es un poquito complicado. Y como veréis aquí nos tiró otros puercos y demás. Y se quedó un poquito abajo del elixir. Y yo pues lo sabía más o menos. Y aquí básicamente lo que hago, digo, bueno, voy a tirar un leñador por aquí y un globo. A ver si consigo que llegue. Entonces, como veréis, me tira el cazador. Y ahí justo en el momento tiro un hielo. Calculo exactamente el tiempo en el que el cazador pues se va a ir. Y el globo pega otra vez y ganamos la partida. Quédense en estos 2 finales porque fueron los 2 finales más interesantes, porque estuvimos en directo, pues todo el mundo pues estaba vuelto loco en el chat con las partidas y demás. Y vamos a ir ahora mismo a probar este mazo en ladder, que vas a ver que va súper bien. Y vamos a jugar unas partidas, espero jugarlas y ganarlas, la verdad, porque si no quedaría mal el vídeo, las cosas son como son. Pero bueno, vamos a las partidas, vamos a ver sobre todo cómo va el mazo y cómo hay que jugarlo, porque si os diste cuenta, yo no jugué tantas veces reclutas, pero los reclutas son muy necesarios en el mazo. Y dependiendo de la situación, hay que tirarlos o simplemente pues los guardas. Vale, chavales, ya nos ha encontrado por fin partida y no me gusta nada porque le saco 120 copas al rival. Como pierda, de verdad, como pierda esta partida, me van a quitar muchísimas copas. Y la verdad es que no tengo ganas de que me vengan y me quiten aquí 35 copas, 40 copas, la verdad. La verdad es que muchas ganas no tengo y tiene pinta que va con mega caballero bait, puede ser. Es muy probable, lo cual es un matchup que no va mal, porque no va tampoco tan mal. Y sí, tiene pinta de que va con ese mazo. Vamos a dividir por aquí unos dragones esqueléticos que nos van a ayudar bastante. Y vamos a ver pues qué más nos tira el rival. Vamos a tirar un leñador para meterle un poquito de presión. Tampoco
algo excesivo. Como veis, el leñador llega ahí, vale, nos tira el mega caballero, lo cual a nosotros nos viene súper bien, porque le vamos a tirar unos reclutas y los reclutas van a defender ese caballero muy, pero que muy bien. Entonces vamos a tirar esto por aquí. Y tenemos nuestros reclutas que, como veis, están ahí tirando al mega caballero. Y aquí pues simplemente tiramos esto. Y como veis, los reclutas ahí pues quedan vivos. Probablemente tire unos bats, así que vamos a tirar al cazador. No los tira, lo cual me impresiona bastante. Vamos a mutearle porque no quiero que esté ahí poniendo 20.000 emotes. Y ahí tenemos nuestro cazador que, bueno, está pegando los bats. No hizo mucho, la verdad, hizo poquito. Pero en el por 2 no creo que tengamos tampoco tan mal matcha, porque un globo bien tirado con un leñador y demás... cuidado, cuidado, que puede hacer muchas cositas ese leñador con ese globo. Entonces hay que tener cuidado que no se nos quede ningún mega caballero ni nada extraño. Entonces vamos a esperar por aquí. Tenemos nuestros dragones esqueléticos que están pegando ahí a esos duendes. Y lo que vamos a hacer ahora pues será tirar simplemente pues esa torre bomber. Y ahí pues paramos todo más o menos. Entonces vamos a esperar a ver si el rival nos tira mega caballero atrás. Y hacemos nuestro push. Vamos a esperar un poco. Vamos a tirar nuestro leñador por aquí para parar un poco esos duendes. Y vamos a tirar una bolita de nieve por aquí para que sobreviva nuestro leñador. Y muy probablemente nos tire un mega caballero. No, no lo tira. No tira el mega caballero. Vamos a tirar unos dragoncitos esqueléticos para matar esto. Que ahora, como sabéis, esto muere mucho más rápido. Y cuidado que nos ha hecho muchísimo daño por esa línea, pero no hay problema, vamos a empezar ahora de la parte de atrás tirando esto. Y cuidado por aquí, tenemos que cubrir con esto, no nos queda de otra, tenemos que cubrir con esa torre bomber. Y ahora llega un momento pues bastante crítico, la verdad, hay que tener mucho cuidado en este momento. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser tirar esto, vamos a tirar esto por aquí. Y vamos a esperar un poco y vamos a tirar nuestra bolita de nieve por esta parte. Vamos a tirar un hielo por aquí y la situación ahora está muy complicada. Hemos perdido la partida prácticamente. Está un poquito complicada las cosas. No hemos podido pues llevar pues a tope el mazo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a jugar otra partida. Vais a ver que no va a ir tampoco tan mal. Y la verdad es que la partida sí que la hemos jugado un poquito mal. La verdad no ha sido pues nuestra mejor partida. Pero bueno, es lo que tiene el top 200. Mirad las copas que me van a quitar seguramente. O sea, nos quitan 40 copas. O sea... nos han quitado muchísimas, pero muchísimas copas, lo cual pues no nos gusta nada. Pero ya veréis que esta partida la vamos a ganar. Estoy muy motivado para ganar esta partida. Y eso es así, a veces pues las partidas se ganan, se pierden por errores, demás. Y el rival me ha jugado bien, yo no he jugado lo mejor posible. El mega caballero la verdad es que hace un poco de daño al mazo, porque tenemos los reclutas, ese leñador y demás. Y pues eso, vamos a ir por la siguiente partida y vamos a ver pues qué tal. Chavales, vamos con esa siguiente partida y otra vez nos toca con alguien, tenemos menos copas, lo cual no nos conviene nada. Y como veis, nos empieza ahí con ese gigante. Vamos a tirar unos reclutas de atrás a ver pues qué es lo que nos traen. Y sobre todo, ¿será gigante doble príncipe? ¿Será gigante cementerio? La verdad es que ahora mismo no tengo idea. Lo único que sé es que vamos a dividir unos dragones por aquí por si nos tira bats en la parte de la derecha, poder pararlo más o menos bien. Y vamos a esperar un poco, vamos a tirar una bolita de nieve por aquí para distraer un poco esos esbirros. Y como veis, el rival se ha gastado bastante elixir, lo cual tenemos los reclutas, tenemos esto. ¿Por qué no? Vamos a tirar nosotros nuestro globo, que estamos en una situación bastante buena ahora mismo. Y como veis, nos tira sarda esbirros, pero igualmente el globo va a pegar un golpe. Y lo que vamos a hacer va a ser tirar una torre bomber por aquí, porque cuando muera la torre bomber va a matar a todos los esbirros, porque es que no tenemos nada. Y es la única opción que nos quedaba, entonces vamos a esperar. Como veis, la bomba va a matar a todo y nos vamos a quedar más o menos igualados de daño. No entendí ese globo porque tengo un cazador aquí. Entonces el globo yo creo que no va a durar mucho. La verdad no entendí por qué tiró ese globo cuando tenía el cazador en el campo, la verdad. Y lo que vamos a hacer va a ser tirar una bola de nieve por aquí. Me impresionó que no tirara el eso. Mira, casi algo ni lo vi, o sea, solo vi el relojito. Y me impresionó que no tirara esa bola de nieve como encima el leñador, porque era yo creo que lo más importante, lo que tienes que parar, porque el cazador al fin y al cabo pues no va tampoco... no es tan importante de parar como eso, pero bueno, yo creo que hasta podríamos defender. Perfecto, entonces vamos a tirar esto por aquí. Con el splash nos vamos a matar los esbirros, como veréis por aquí. Y tenemos nuestra torre bomber que no tenemos ningún problema. Y sobre todo este mazo, si te pones a defender, muy difícilmente va a pasar nada. Y es así, el mazo tiene una defensa que es increíble, porque la defensa del mazo es increíble. Y si te pones a defender a tope, es muy complicado que nada llegue. Entonces vamos a tirar esto. Si nos tira un hielo o algo así, tiramos nosotros nuestro hielo. Y sobre todo vamos a tirar una bola de nieve, importante, para que la bomba no llegue. Eso es muy importante. Y era lo que más nos importaba en este momento. Entonces vamos a tirar esto por aquí, unos dragones esqueléticos.
presionando a lo mejor un gigante. Pero como veis, no lo tira. Entonces, vamos a tirar esto por aquí. Tenemos nuestro cazador para matar a esos esbirros. Y tenemos nuestra torre bomber, que bueno, está haciendo un trabajazo por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser tirar un hielo por acá. Tenemos un dragón que quedó con vida. Vamos a tirar esto por aquí. Y ahora vamos a tirar una bola de nieve. Y probablemente el rival quiera tirar un hielo. Tenemos los dragones que justo van a pegar. Tira un muy buen hielo, porque es muy buen hielo lo que tiró el rival. Y ahora pues no nos queda otra que atacar a tope. Nos tirará unos esbirros de 3. Probablemente ahora vamos a tirar nosotros nuestro hielo. Que por lo veis por ahí, vamos a tirar una bola de nieve por si nos tira horda de esbirros. Que no la tira, pero igualmente ganamos la partida bastante bien, la verdad. El mazo del rival es un mazo muy agresivo, un mazo que pues prácticamente pues te puede hacer torres prácticamente pues muy seguido. Y como veis, no ha salido mal la segunda partida, ha salido bastante bien, estamos muy cómodos. Y sobre todo, si os ponéis a defender con el mazo, muy difícilmente le va a hacer torre, porque tiene una defensa muy buena con ese leñador, cazador, reclutas, torre bomber, hielo. La verdad es que es un mazo que me encanta mucho y muy probablemente lo estaré jugando en directo, como dije. 2 horas después de que subí este vídeo, voy a estar en directo puseando con este mazo, porque de verdad es un mazo que vale muchísimo la pena, es un muy buen deck. Y pues nos vemos en el próximo vídeo. Dejar un like, suscribiros, que de verdad a mí me ayuda muchísimo. Y pues nos vemos en la próxima. Adiós.